Buenas, buenas, mi gente. Después de mucho, mucho, mucho largo tiempo sin subir videos al canal, sean bienvenidos finalmente a un nuevo video. Honestamente, ni siquiera sé cómo empezar. Me olvidé de qué es tener una cámara al frente, así que me disculpan. Solamente quiero actualizarles cómo han sido los últimos años, porque ya voy a tener 7 años de vivir en Alemania. Sí, suena que fue ayer que hicimos el primer video de un año viviendo en Alemania o algo así. Pues mi vida ha cambiado mucho desde entonces. No creo que alargue el video. Voy a hacer un video exclusivo hablando sobre esto. Espero que pronto, creo que sí. Hace, digamos que... Oh, ni siquiera recuerdo ya. Bueno, hace una temporada me separé, todavía estoy en proceso de divorcio. Sí, como lo oyen, después de muchos años de una relación de 9 años, mi ex esposo y yo nos separamos. Increíble, porque nunca pensé que llegara a pasar. Pero como ya les dije, voy a hablar de eso en otro video. Literal, me disculpen las fachas. Estoy aquí en mi sofá, que es invierno, hace frío, estoy arropada. Con las greñas a lo que más da, con algo caliente. Y bueno. Trabajo, pues gracias a Dios me va muy bien. Me han ascendido un par de veces, hasta ahora la última. Voy a empezar en un nuevo restaurante. En 2 meses, un mes, en un medio. Voy a empezar un nuevo restaurante en un mes y medio. O sea, es de mi trabajo, de la misma cadena. Simplemente me movieron a otro restaurante porque me ascendieron a ser asistente de gerencia principal. Y eso me alegra mucho porque he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Y todo crecimiento profesional es bienvenido. Idioma, pues aunque mi gramática sigue sin ser perfecta, ya puedo comunicarme muy muy bien. Casualmente mi nueva pareja solamente habla alemán. Y pues me comunico muy bien con él. Mi ex esposo también tiene una nueva novia. Así que no terminamos peleando o mal o algo así. Pero sí, o sea, como toda separación fue un proceso difícil, ¿no? Pero hoy en día nos llevamos bien. No somos amigos, pero podemos comunicarnos sin ningún problema. ¿Tengo pensado volver a Panamá? No, ya yo tengo muchos años aquí, es como que no tengo ganas de volver a empezar de cero, la verdad no. Y a mí me va muy bien aquí, vivo desde hace un año sola, porque al principio, aunque estábamos separados, no nos podíamos, no podíamos dejar de vivir juntos por diferentes motivos. En ese entonces cada quien dormía en un lugar diferente de la casa. Él dormía en la habitación, yo dormía en la sala, porque en aquellos tiempos era más factible así, porque yo siempre llegaba media madrugada de trabajar. Como ya les dije sobre mi divorcio, voy a hablar en un video aparte. Pero solamente quería actualizarles, tengo un montón de amigos, que esa era una de mis quejas al principio. Pues mis amigos aquí son lo mejor que me ha pasado en la vida. Aquella amiga que les conté sigue siendo mi mejor amiga hasta el momento. Conocí unas amigas dominicanas que ya también somos amigas un buen par de años, así que no son nuevas amigas. Mi amiga, la polaca del curso alemán en aquel entonces, también sigue siendo muy buena amiga. O sea, todas las personas que me rodean se han convertido en mi familia aquí y es una bendición porque estar solo en un lugar tan lejos de casa es difícil, ¿no? Y también quiero hablarles sobre algo que me sucedió hace un año y medio cuando fui a Panamá, creo.
Fue en febrero de... No, ya van a ser 2 años ahorita, el otro mes. En 2 años. Hace 2 años. ¿Fue hace 2 años? Creo que sí. Bueno, hace 2 años fui a Panamá. Y cuando fui... yo había leído sobre el síndrome del extranjero o algo así, no recuerdo cómo es que se llama ahorita, pero pues eso habla sobre que cuando eres un extranjero, cuando vuelves a tu país, no encajas otra vez, pero nunca vas a terminar de encajar en el país donde vives. ¿Y qué tan cierto es eso? ¡Wow! Yo me quedé impresionada. De ver como, obviamente, así como yo seguí con mi vida, como cada quien siguió con su vida, y ya al final ni siquiera con mi familia, aunque obviamente estaban felices por verme, y yo feliz por verles a ellos, pues no encajamos totalmente como solía ser. Yo crecí, ellos crecieron, todos cambiamos, ¿ok? Ya me adapté a mi vida aquí, la verdad, no me veo viviendo en otro lugar, aunque parezca loco. Este se volvió mi hogar, muy independientemente si estoy o no estoy con mi expareja. Es extraño, pero es así. Pues me verán que estoy gordita, mucho más gordita que estaba antes. Y pues, sí. Mi vida es trabajar, 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 trabajar y más nada. O sea, si les digo que hago alguna otra cosa, les miento. Le tengo que contar cómo es una mudanza y conseguir apartamento aquí en Alemania. ¡Wow! Pero qué cosa más difícil. ¿Recuerdan que cuando yo llegué aquí fue tipo, llegué y todo estaba listo, ¿ok? Ahora no. Ahora en la separación yo tuve que conseguir dónde vivir por mi cuenta, organizarlo, mudarme, y es bien, bien, bien difícil. No estaba de ánimos, honestamente, para filmar todo eso, pero hubiera sido muy interesante hacerlo. Pero ya que en aquel entonces no estaba para eso. Otro día les enseño mi apartamentito donde estoy viviendo desde hace un buen tiempo ya. Y sí. ¿Qué les cuento? La vida ha dado muchas vueltas. Espero que para ustedes esas vueltas también hayan sido positivas dentro de lo que cabe de todo lo que todos hemos pasado por el tema del corona y esto. Solamente quería darle un update de mi vida muy breve. Si les gusta la idea de que les cuente un poco más a profundidad. Pues me lo dejan dicho abajo en los comentarios y pues así muy rapidito, muy sin muchos detalles, pues espero vernos en el siguiente y escríbanme acá abajo las preguntas que tengan y pues espero respondérselas en el próximo video. También me gustaría empezar a hacer vlogs otra vez, pero mi vida es tan monótona que se reduce solamente prácticamente a trabajar, que no sé si valga la pena para ustedes, pero podría hacerlo, quiero hacerlo, me gustaría mucho hacerlo, pero me dirán ustedes que son los que verán estos videos. No sé, no sé qué hacer, no sé qué esperar, no sé qué, no sé qué, así que me ayudan ustedes, ¿ok? Nos vemos en el siguiente, adiós.